ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Equivocado de radio es Duna 89.7. Todavía, ¿eh? Still, mira. Nosotros solemos caracterizarnos por muy buena música, sin embargo, cuando se le da la libertad a gente sin criterio, como nuestro radio controlador Chucky, pasan este tipo de cosas. ¿Qué vendría haciendo esto? Es como entre Blades, ¿eh? No, no escucho nada. Una cosa muy como muy apasionada, ¿no? Mucho, ¿cómo se llama? ¿Rollo? Eso cuando abraza la suerte. Salsa, la trae vuelta, sí. No, la salsa es bonita. Es bonita la salsa y bien bailada, mejor todavía. ¿Tú sabes bailar salsa? No. He hecho muchos intentos, pero la verdad no es lo mío. No es lo tuyo, ¿eh? No es lo mío el baile, desgraciadamente. Sabes que me encantaría bailar bien. Bailando bien, bailando bien. Un buen bailador de salsa. Sí. Mira. Bailando bien haría éxito seguro. Seguro. ¿Ah? Pero es espantosamente ¿quién más feo, poderoso? ¿Quién más poderoso? ¿Un buen baile o un guitarreo? Es que el guitarreo es como fogatero, es como medio mamón. En cambio eso, lo otro es más adulto. Claro, y no, el baile es un arma muy poderosa. Sí. Oye, Donald Trump sorprende una vez más a los mercados con sus declaraciones. ¿Qué adjetivo podemos ponerle a esta altura? Pero declaraciones directas. Probablemente no muy pensadas, yo creo que de todas maneras. Creo que los dos vimos el video de la entrevista. Esta entrevista, sí. Entrevista larga, sí, no tan larga. 15 minutos. Pero donde se despacha una serie de... Es como que de verdad yo tengo la sensación de que él todavía no le ha tomado el peso al carnio. El tipo cree que está en el living en su casa. Bueno, está un poco en la terraza, se pareciera ahí. En un bonito día. Una bonita mañana. Y dice cosas como, por ejemplo, que él no tiene ningún problema en llegar a 500 mil millones de dólares de aranceles en la guerra comercial. O que o le manda a un mensajito al presidente de la Fed respecto a las tasas, rompiendo una costumbre que muy republicana. De varias decenas de años de no entrar en ese juego. Y revuelve los mercados una vez más. Está, entiendo, en desarrollo, o hace poco terminó una reunión de ministros en nuestro país. Obviamente obviamente el día que hace la reunión el cobre sube 2.5%. Claro. Ah, por suerte. Por suerte, sí. 2.7%. Pero es increíble que no deja de sorprender. O sea, Donald Trump gobierna un poquito las patallas al combo. No, es un verdadero monarca. Tuviste ayer había una cosa muy notable que publicaban varios diarios americanos, donde en una conferencia de prensa al jefe de inteligencia del gobierno americano le preguntan si es cierto o no es cierto que Donald Trump va a hacer una segunda cumbre con Vladimir Putin, esta vez en Estados Unidos. Estamos hablando del jefe de inteligencia, la persona que se supone que maneja toda la información. ¿Ah? Ya, y no tenía idea. Y el tipo lo pillan desprevenido. ¿Ah? No sabía. Y él dice, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Y se despacha una respuesta así como, no creo, volador de luces, como para salir jugando. ¿Y efectivamente hay reunión? Pareciera ser que sí, que Donald Trump quiere armar una nueva reunión entre... Una convención de malos, así invita al de Corea del Norte. ¿Quién más podría calificar? Todo en esa cosa, en el hotel de Trump, ¿dónde? En Las Vegas, ¿no? Tiene hoteles por todos lados. En alguno de sus hoteles. Pero sería una bonita convención, ¿eh? De los malos. Y de los líderes mundiales, dices tú. Líderes mundiales malos, mal posicionados de duro. Él es muy amigo, bueno, es parte de lo que se le critica, hablando en serio, es que es mucho más amistoso con la gente, con los dictadores o pseudo dictadores que con los demócratas aliados. Pues son todos sus amigos, dicen. Dice que Xi Jinping es su amigo, que Putin es su amigo, que el señor de Corea del Norte es su amigo. Que son todos amigos. ¿Ah? Xi Jinping debe ser de verdad, así me tinca de buena madera Xi Jinping. Va, por lo menos está bien asentado en su posición de... Del líder del libre mercado hasta con reelección indefinida. Sí. Ya vamos a los mercados. Tenemos en línea a Francisco Soto, gerente de renta variable de Daniel Investments. Francisco. Campanazo.
campanazo, ahí está la salsa. Y Francisco Soto nos cuenta cómo está el mercado. Buen día, por lo menos Chile. Sí, bastante bueno, casi 1% arriba el IPSA. La región en general anda bastante bien. Brasil está el Bovespa 1.80 arriba, sobre los 78 mil puntos, lo cual es muy bueno. Básicamente, ¿por qué? Porque salió o se reportó en prensa al menos que varios partidos de centro estarían apoyando al candidato más amigable con el mercado, digamos, que es Alckmin, y eso le va a dar mayor exposición en televisión ahora que va a empezar la campaña. Esa era mi apuesta, que Alckmin iba a fortalecerse efectivamente porque tiene más plata y tiene más televisión. Exactamente. Ahora va a tener de casi la mitad del tiempo asignado a campaña, la tiene él, así que debiese al menos ser bastante... Ahora, Lula, a pesar de no ser candidato, igual tiene televisión y igual claro. Tiene medios de prensa. ¿Eh? Exacto, sí. ¿Tiene televisión? Para no, ver. Pero digo que igual tiene final, se habla de él, digamos. Claro, ¿eh? Claro. Oye, pero el Real se ve una tremenda apreciada, eso es un número poco visto, sobre todo en apreciaciones del tipo de cambio local, ¿eh? Exactamente, sí, está en 3.77, lo cual es muy bueno. Hace no mucho tiempo, unas dos semanas nomás, lo vimos en torno a casi a 4. Así que es una muy buena noticia que Brasil esté, al menos por el momento, dejando atrás este periodo oscuro que ha tenido la última semana. 2.4% se aprecia el real. Y lo mismo pasa con el peso argentino y el dólar en Chile, ¿no? Sí. Todos han seguido más o menos la misma tendencia. El dólar se depreció harto a nivel global, viene de un rally bastante fuerte, pero ayudó también lo que comentó el presidente Trump en Estados Unidos, que es poco usual que lo haga un presidente, pero Trump no es un presidente usual, que cuestionó un poco lo que estaba haciendo la Fed con su programa de alzas graduales de tasa. Claro. Entonces eso provocó que el dólar se esté debilitando, básicamente porque se apuesta que esa presión va de algún modo influir en que la Fed no sea tan agresiva en las alzas que vaya haciendo. Oye, y cuéntanos, dan una pasada rápida por el mercado. Localmente, lógicamente las acciones expuestas a Brasil son las tres que más suben. De hecho, Cencosud, Andina y Latam son las tres acciones que más suben, en torno a 3% cada una. El mercado en general flojo localmente, no se está haciendo mucho volumen. Pero es evidente el efecto Brasil en el mercado local, más claro imposible. Perfecto. ¿Y el dólar cuánto está? El dólar está en 6.59.8. Cayó de 6.60. Sí, perdió los 6.60 que había superado ayer, pero está ahí, tiene un soporte en 6.56 y evidentemente una resistencia en 6.60 que vamos a ver si la próxima semana la rompe definitivamente o se transforma en un techo ya más firme. Perfecto. Para la moneda. Oye, Francisco, ¿y noticias para la próxima semana? ¿Qué se ve en el horizonte? Para la próxima semana, a nivel local al menos, lo más importante va a ser la colocación de Mallplaza. Sí, ¿qué sería? ¿Qué día? Viernes, entiendo, ¿no? Sí, sí. Eso va a ser el IPO más grande a nivel local que se ha hecho. Se supone que depende de cuánto vendan al final, pero debiese rondar en torno a los 500 millones de dólares la operación. Y se ve bastante interesante, así que eso yo creo que va a jugar harto ahí la próxima semana. Claro. Ok, perfecto. Entretenido tener una nueva compañía en bolsa, siempre sí, pues, aporta. Además con una colocación importante, grande. ¿Cuánto se espera que sea? Se supone, depende de lo que coloquen, pero alrededor de 500 millones de dólares. Exacto. ¿500 millones de dólares de colocación o de marketing? De colocación. La compañía también depende de lo que la valoren, pero entre 5.000 a 6.000 millones de dólares eso, se supone que... Eso es lo que dice, sí. Ah, estamos hablando de cosas de verdad. Claro. Ya pues, excelente. Que estén muy bien. Gracias, un abrazo. ¿Cuál es, licenciado, son las cosas de verdad para ti? ¿Eh? ¿Cuáles son, o más bien, cuáles son las cosas no de verdad? Menos de 1.000 millones de dólares. Ah, mira. O sea, nuestro próximo invitado viene a hablarnos de... No, estamos hablando de mercado... Mercados consolidados. ¿Cuánto es el market cap de Parque Arauco entonces? ¿Esto es más grande? ¿Tú no sé si lo tienes por ahí? No lo tengo por acá, pero lo podemos averiguar. Lo podemos averiguar. Claro. 6.000 millones de dólares me parece muy potente. Muy potente. Como decía Francisco, el IPO más grande se supone en la historia, en términos de colocación. Ah, ya, yo no registré esa parte. Pareciera. Perfecto. Pues mientras sí. Usted busca. Oye, te iba a comentar otra cosa antes, estoy buscando lo otro, pero... Hay una nueva línea aérea que va a empezar a operar en Chile. ¿Eh? Esto escuché. Anécdota. ¿Cómo se llama? Peruvian Airlines. Peruvian Airlines. Es la segunda más grande de Perú.
chilena. ¿Va a empezar a volar adentro, local? O sea, bueno, se supone que va a empezar con un vuelo de Lima a Santiago. Y me imagino yo que en algún minuto van a plantearse cosas locales. Pero por lo menos Lima a Santiago. Mira. Peruvian Airlines. Sí. Excelente. Está bueno. Bueno que entren competidores. Oye, Brooks Brothers. Si usted quiere pasar el frío bien aperado con chalecos de calidad, vaya Brooks Brothers, que no son tan voluminosos los chalecos, se pueden planchar, se pueden lavar sin ningún problema porque son hechos de la mejor lana, merino, cashmere, lo que usted quiera. Así que vaya a Brooks Brothers y pregunte por los suéteres. Oye, ¿tu conocimiento de lanas lo adquiriste en Brooks Brothers? Lo adquirí en Brooks Brothers. Hay temas técnicos de por medio, ¿eh? Temas técnicos de por medio, que básicamente es muy simple la regla. A ver. La oveja determina el nombre de la lana. La oveja merino, chaleco merino. Ah, ya. Eso era bastante evidente. Ya. Cashmere, okay. La oveja cashmere. Y cada una tiene distintas características. Ok. La era de los Tecno Sapiens ha llegado, porque desde ahora podemos comprar vida, juegos, música o películas en Google Play y pagarlo todo directamente en nuestra boleta Entel. Fácil, seguro, sin tarjetas y sin dramas. Conoce más en entel.cl/Google Play. Bueno, te demoraste mucho en encontrar el market cap de Barque de Aucoa. 1.674 mil millones de pesos, o sea, son como 3 billion. Claro, sería más menos, grande. No, un poquito menos 3 billion, 2.500. Por ahí, claro. Depende del dólar, digamos, pero por ahí anda la cosa. Es que me quedé pensando en la oveja, si eso fue lo que me entretuvo. Te desvías tú. Me desvías, sí. Una simple oveja, tú no tenés déficit adicional, ¿no? No, no. Ya. Oye, Habitat te manda a tu email el estado de cuenta con un asistente virtual que te va leyendo tu estado de cuenta, te va explicando todo muy claramente. Es una cosa bien única en el mundo, yo creo, ¿eh? No sé si única en el mundo, pero única en el mercado, en Chile. Así que cuando usted lo recibe... ¿Tú viste el tuyo? ¿Viste el tuyo? Sí, sí lo vi, sí lo vi. ¿Sí? Sí. Es largo el tuyo. Muy preocupante la cosa. Voluminoso. Está preocupante. Oye, te presentamos Samsung Smart Wi-Fi. Sus puntos de acceso de última generación permiten eliminar zonas de baja señal, conectar hasta 256 usuarios simultáneamente y mejorar la productividad de tu equipo de trabajo. Fíjate que este tema, que parece como medio técnico y abstracto, se está transformando en un dolor de cabeza para muchas oficinas, porque hoy día no se concibe, por ejemplo, una sala de reuniones donde no llega el Wi-Fi. No. Eso tú lo vives a diario, ¿no? Como que típico que vamos a hacer una reunión y justo a la sala no llega. Bueno, Samsung Smart Wi-Fi, conoce más en samsung.com/business. Oye, si usted necesita llegar a la audiencia correcta con la mezcla de medios más eficiente, tanto medios digitales como medios tradicionales, y con la creatividad correcta también, converse con Avas Group, que son los expertos en comunicación. Te permiten conectar marcas con personas y los puedes encontrar en avasgroup.cl. Estimados, esto es 100% información privilegiada. BCI presenta el primer crédito hipotecario online para propiedades nuevas. Haberlo tenido yo cuando me tocó pasar por esto. Bueno. Para las nuevas generaciones, para las nuevas compras, usted puede acceder a este crédito hipotecario online para propiedades nuevas. Pídalo en bci.cl. Bueno, música entonces de emprendimiento el viernes. Estamos aquí con Lorena Steinle. Steinle, ¿cómo se dice? ¿Una cosa así? Steinle. Sí. Steinle. Estaría la Marlene acá. Lo digo mil veces. La Marlene lo habría dicho muy bien. Ella es Project Manager de Innovación y Proyecto Estratégico de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria. Y vamos a hablar de esta iniciativa que tiene la Cámara Chilena-Alemana de Comercio e Industria, de acercarse a las startups chilenas y también generar un puente de aprendizaje entre lo que está ocurriendo en startups en Europa y en Alemania en particular con Chile. ¿Cómo te va, Lorena? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Oye, Lorena, a ver, la Cámara Chileno-Alemana, ¿qué es lo que es y cuál es este proyecto, cómo funciona este proyecto de asociarse a la innovación y a las compañías nuevas, nacientes? Bueno, la Cámara Chileno-Alemana es una asociación gremial, uh-huh, que está en Chile ya 102 años, o sea, ya bastante tiempo.
Y en realidad, como dice nuestro slogan, unir lo mejor de dos mundos, o sea, hacer el nexo de Alemania, la economía alemana con la economía chilena. Eso en realidad es nuestra meta. A lo que te referías con las startups, en realidad desde este año estamos iniciando bastante este tema y tratando de promoverlo. Tenemos dos alianzas, la primera con Startup Chile y la segunda con Fundación Chile. Y la idea es, o sea, nosotros escogimos a 7 startups y ellos son miembros, o sea, son socios como cualquier otro socio, solo que tienen, o sea, tienen acceso a todos los beneficios. Y bueno, eso es, digamos, un proyecto. Con ellos hicimos un Tech Evening, entonces tuvieron la posibilidad de presentarse delante de nuestros socios, su idea, hacer un pitch. Además, organizamos ahora para octubre un roadshow a Alemania, para que conozcan el ecosistema en Alemania, cómo lo hacen, etcétera. Y todas otras cámaras alemanas en los otros países también participan. Entonces, nosotros vamos con uno hasta 5 startups, llevamos a Alemania. ¿El requisito es que tengan que ver algo con Alemania estas startups o no necesariamente? No, en realidad no. ¿No? ¿Para nada? El requisito es que sean de 3 ámbitos, sea del InsurTech, Smart City o Mobility. Esos son los 3 temas. Porque hay un grupo de emprendedores alemanes que yo los conozco que tienen una startup chilena que es bastante interesante. No sé si lo conoces. Recorrido.cl. Sí, sí. Son 3 o 4 alemanes. Bien curioso el caso. Sí. Sí, no conozco a nuevas las personas, conozco a la startup. Interesante el proyecto. Es interesante. Sí. ¿Te gustó? ¿Eh? Como que paró la oreja el Oye, maravilla. Lorena, yo te quiero preguntar un poco sobre. Espérate. Antes de que pase otro tema. ¿Cuáles son las startups elegidas en este programa y qué beneficios tienen? Tienen todos los beneficios que cualquier. O sea, tienen acceso a los beneficios para socios sin pagar la membresía. Y además nosotros les damos 10 reuniones con empresas que para ellos son interesantes, porque eso es lo que busca un startup, el acceso. Se les consiguen mejorar el network en el fondo. Claro, el acceso al cliente, al mercado, para ellos es al comienzo súper difícil. Entonces justamente eso es lo que buscan y nosotros como cámara somos esa plataforma para ellos. O sea, es hacer justo ese match. Entonces, y las startups, bueno, es... No, tengo que admitir, no sé todo de memoria, pero... ¿Cuáles son las que te acuerdas? Aparte recorrido.cl. No, ellos no... ¿Ellos no son? No, yo creí que estaban. No, porque además escogimos de esta generación, entonces son startups súper jóvenes, que están totalmente al comienzo de su proceso. GoPool, por ejemplo, es un startup argentino. Además, igual importante mencionar que no son startups solo chilenas o solo alemanas, sino son parte del programa, que pueden ser de Estados Unidos, de India, de México, de etc. Okay. Sí. Oye, Berlín se ha transformado, en mi opinión al menos, en un polo de atracción para empresas jóvenes, como tú dices, para startups, para empresas que están relacionadas con tecnología, etcétera. ¿Cuáles crees tú que son las condiciones que ofrece hoy día Alemania? En particular, yo conozco Berlín, no sé si habrá otra ciudad que también sea un polo. ¿Y qué hacen interesante para que estas compañías empiecen a sentarse ahí y se desarrollen y puedan crecer, digamos? ¿Ah? Sí, justo ese aspecto de que Berlín es un polo es cierto, sigue siendo, pero igual Alemania, como además es un país federal, promueven bastante los distintos países. Entonces hay ese concepto de fomentar no solo a Berlín, sino a Hamburgo, a Múnich, a Colonia, a Düsseldorf, a Stuttgart. Entonces en todas esas ciudades se ha iniciado ese proyecto del Estado que se llama The E-Hub. Entonces por ciudad hay un hub que se concentra en los temas que ellos son buenos. Por ejemplo, Hamburgo, el tema logística. Yeah. En Múnich es el tema e-mobility, por ejemplo. Entonces... eso sería del más a nivel de estatal o del gobierno que lo trata de promover, pero obviamente Berlín sigue siendo la capital, aunque igual Múnich está creciendo bastante en eso. ¿Pero hay un esfuerzo de parte del Estado para acoger a esta startup? Sí. ¿Cómo funciona eso? Sí, o sea, esos tratan de mezclar los startups con las empresas ya más grandes o más establecidas y con la ciencia también. O sea, tenemos, por ejemplo, los institutos Fraunhofer, que también trabajan bastante con eso. Entonces, sí, tratan de mezclar y hacer un sistema bien sustentable y que sea más a largo plazo. O sea, que las startups
que uno pueda ver, bueno, si un startup vale la pena invertir y se ha fomentado, que también tenga la posibilidad de escalar, de crecer y después internacionalizarse. Uh-huh. Y a nivel más privado, por ejemplo, o a nivel de empresa, por ejemplo, BMW ha desarrollado el proyecto BMW Garage o Siemens Next 47, son proyectos que ellos como empresa han iniciado y así involucran a las startups. Entonces ellos participan financieramente, les fomentan, les apoyan y ellos mismos internamente innovan. Oye, ¿cómo se postula esto? Si yo soy un startup y quiero acceder a postular a este programa de la Cámara. ¿De la Cámara? Sí, o es solamente para los Startup Chile. Claro, los Startup Chile o de Fundación Chile, pero igual no es que estemos cerrados a eso. O sea, si hay un startup que está interesado en ser miembro, feliz, contáctenos. Contáctenos. O sea, ¿y cómo te contactan? ¿A través de la web? A través de la web, sí. Campchal.cl. Ahí igual están mis datos. Uh-huh. Oye, una pregunta general. Uno tiene la idea que en Europa, es una idea quizás errada, porque ha pasado el tiempo, de que el ambiente de emprendimiento es menos dinámico que en Estados Unidos y otros países, otras partes del mundo. Sin embargo, estábamos revisando algunos íconos de, ya no son emprendimientos, sino que son grandes empresarios, pero que partieron en el mundo digital, tomando riesgos y siguiendo una lógica parecida al modelo Silicon Valley, como los hermanos estos Sandberg y Rocket Internet, que hoy día es un conglomerado importante de compañías en distintos ámbitos. ¿Cuál es el estado general del ambiente de emprendimiento en Alemania? ¿Es una cosa vibrante, una cosa muy dinámica, está partiendo? ¿Cómo lo definirías? Yo diría que sí es dinámico, pero igual uno tiene que tener en cuenta que la cultura alemana no es tan, es más, tiene miedo al riesgo. Risk averse. Sí. O sea, yo diría, si uno compara, por eso justamente sí es correcto también si uno dice que Alemania o Europa, pero sobre todo Alemania, está un poco perdiendo, si uno lo compara con Estados Unidos o con Asia. Porque eso, Alemania más bien es más espera, evalúa, desarrolla conceptos, estrategias y recién ahí se atreven. Entonces necesitan un poco más de tiempo, pero una vez que hayan desarrollado y creado su producto, o sea, tienen menos errores, yo creo, porque en los Estados Unidos es usual que uno tenga ya su quinto startup. En cambio, en Alemania, si uno cuenta, estoy en mi quinto startup, al comienzo como que... Sí. ¿De dónde salió? ¿Dónde están los otros cuatro? Claro. Bueno, Lorena Steile. Uh-huh. ¿Está bien? ¿Está mejor entonces? Vamos mejorando. Project Manager de Innovación y Proyecto Estratégico de la Cámara Chilena Alemana de Comercio e Industria. Contándonos del rol y el papel que está... o que quiere tener la cámara en... ¿Han logrado conseguir que gente vinculada a la red de la cámara inviertan en esto de algunos de estos proyectos o todavía está en etapa muy temprana? Ahí está en etapa muy temprana, diría, porque recién hemos seleccionado a las startups y se han presentado, entonces recién, en un par de meses se podrá decir algo más. Claro. Pero nosotros como cámara hemos trabajado ya desde hace casi un año, trabajamos con un startup en conjunto, no hemos invertido, pero ellos, por ejemplo, nos han desarrollado una aplicación que se llama WeMatch. Ah. Entonces, no solo como cámara, no solo nos abrimos hacia las startups, sino que tratamos también internamente de innovar. Mm. Entonces, con Haiki, así se llama el startup, hemos desarrollado WeMatch y hemos ganado un concurso en Alemania, sí, en el día de la innovación. ¿Y qué es lo que es WeMatch? Perdón, eso no lo conozco. Es una aplicación nueva y se trata de mejorar el networking en nuestros eventos, porque por lo general uno va al evento y conversa con la persona que conoce ya desde hace años y no se atreve a hablar con nuevas personas. Pero al mismo tiempo nos han dicho que los socios, que la razón por la cual son socios es por el networking. Entonces, ¿cómo hacer ese match y mejorar que uno...? ¿Y cómo lo hace esta aplicación? Entonces, en la aplicación... ¿Cómo que te cuente todo el secreto? No, pero más o menos cómo funciona la aplicación. En una frase, es Tinder para trabajo. Ah, sí, ¿eh? Entonces, uno se registra... ¿Tú sabes lo que es Tinder? Sí, ya. Uno se registra en la aplicación y entonces uno ve todas las personas que van al evento y si hay alguien con el cual desearía hablar, le puedo escribir a través de un chat. Me contacto ¿Y cuáles con son el los previa? Criterios para elegir la persona? Ya, bueno. Ya, por eso, para trabajo. Está muy bien. Está muy bien. Interesante, sí. Está buena. Sí. Está muy buena. De hecho, la pueden bajar, está en el store. WeMatch. Excelente. Lorena Steinle. Eso sí. Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a cerrar un departamento Almagro, que para que no se nos olvide, ¿eh?
Para que el futuro solo te preocupes de disfrutar, son proyectos destacados que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubra todos los proyectos en almagro.cl/inversionista. Realmente podrías pensar en un Tinder para inversionista inmobiliario. ¿Eh? ¿Cómo te ve? Ah, ¿te gusta este departamento o no te gusta este departamento? Cling, cling, cling. Cling, cling, cling. Está buena. Está buena. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. A ustedes. Muchachos, nos despedimos. Los dejamos en mano de Donald Trump este fin de semana. Disfruten del Twitter de Donald Trump. Muchas gracias.